El juego está desarrollado en la nueva región cerca de Floreta llamada Almia, contando con un total de 270 especies de Pokémon capturables obtenidos de las tres generaciones anteriores y esta nueva cuarta generación a la cual pertenece el juego. Los Pokémon iniciales que podías escoger se ve ampliado de 2 a un total de 17 opciones diferentes. Además, también hay nuevos movimientos de campo en donde los Rangers podrán usar ahora otros tipos de movimientos, como el de mapa, que ayudan al jugador a desplazarse de manera más rápida. El capturador obtiene una mejora y ahora permite tener más energía, y la amistad transmitida a los Pokémon durará más tiempo a lo largo de la captura. Tendrás que ejecutar recados y pequeñas misiones que, aunque no son obligatorias, te darán recompensas para continuar mejorando el capturador. Puedes capturar nuevos Pokémon a través de misiones especiales provenientes de los juegos Pokémon Diamante y Perla, como es el caso de Darkrai, un huevo de Manaphy y un Riolu con el objeto Esfera Aural. El capturador Batonaje lleva el nombre de los científicos de la Unión Ranger que lo crearon, siendo estos Batón y Naje. También nos encontraremos con la curiosidad de que en el menú principal cambia si es de día y si es de noche.